The art of storytelling, Colombian style, has found its way to San Francisco. Thanks to Jaime Riasco, a one-time engineer, now turned full-time cuentero, or storyteller. Hoy les tengo un cuento muy especial. Un colombiano, caleño él, se graduó de ingeniero civil, pero decidió no practicar su profesión, sino coger una mochila y recorrer el mundo contando cuentos. Se volvió cuentero y acaba de llegar de España. Acaba de lanzar su segundo libro. Se llama La piel y sus metáforas. Aquí está Jaime Riascos Villegas en la noche de RCN. Jaime, ¿qué cuento le picó a usted para meterse en el cuento? Pues yo creo que lo que me picó fue que encontré algo que de verdad me apasionara en la vida. Y de un momento a otro escribí una carta y me desahogué y sentí la catarsis del idioma. Y yo dije, aquí hay un misterio que va más allá de cualquier cosa. Y desde entonces decidí que me quería acercar a la palabra y empezar a escribir y a escribir y luego a contar cuentos. ¿Quién le enseñó a usted a contar cuentos? Yo tomé un taller y al mes siguiente estábamos contando cuentos. Varios estudiantes de ese taller en la Universidad Javeriana. Y empezamos a contar con cuatro amigos que accedieron a comerse un sándwich al frente de nosotros en una media torta para 300 personas que hay en la Javeriana. Estaba adentro, congelada, una mujer que además le sonreía. Jaime, ¿usted en qué momento siente que ya agarra a ese público? ¿Usted lo siente inmediatamente o al público hay que darle espera? Pues esto es como salir a torear. Uno escoge su repertorio, templa la muleta y lo lleva para donde quiere. Ahora, en ese canal comunicativo de citar, templar y jalar la muleta, es que está el viaje imaginario mental del público imaginando el cuento. Y como la loba estaba preñada, un sentimiento paternal se le instaló aquí en el pecho, al lado izquierdo, y con ese sentimiento y con su compañera al lado... Es que realmente fue el encuentro con la palabra lo que a mí me cambió la vida. Ya después empecé a alimentarme del narrador oral para formar al escritor y después el narrador oral se empezó a alimentar del escritor. He crecido es porque ejerzo las dos cosas. Con ese comentario usted derrota la teoría. Para algunas personas los cuenteros solo producen risa y producen cuentos sabrosos, pero ustedes también tienen unos de tristeza y crueldad total, ¿no? La verdad es que hay mucho cuentero que cuenta humor per se, pero... El cuento da para más, el cuento es pedagógico, el cuento es histórico, el cuento es estético, el cuento es lingüístico, el cuento es representativo de comunidades. El cuento es el valor estético que la humanidad ha mantenido y depurado por más tiempo en toda su civilización. ¿Escribe cuentos para niños o solo para adultos? No, he escrito cuentos para niños, pero sin proponérmelo. Yo, cuando escribo, no me propongo nada más que expresarme. Eso es todo lo que quiero. ¿Un cuento suyo puede ser escuchado igualmente por un niño que por un adulto? Algunos, porque hay ciertos temas y ciertos personajes, como los cuentos de animales, que son igualmente para adultos o para niños. Es decir, hay cuentos que son para todas las edades y todas las clases sociales a la vez. The stick, darling, got tired and left the kitchen saying, there are no mice here. It is your imagination. The woman was so frightened that she followed her husband. Miss Fundio, the mouse, took advantage of the situation, and as soon as the kitchen's door slammed, he ran out from his hiding place, reached the stove, and this time he didn't waste a moment dreaming, no. Más
¿Qué es lo que estás haciendo? Te ves muy activo ahí. ¿Qué es lo que pues eso, eso son fotos en teatro. Yo monto espectáculos de narración oral, a veces con una banda de rock, a veces solamente con un pianista, con luces, con director teatral, y ponemos en escena la palabra. Todos los elementos que utilizamos son para que el público imagine más. Que tenía, que se llamaba Carlos, que le encantaba el manjar blanco, comía muy feo, y por una historia de un cuento anterior de él, la familia le decía Bollito. Y dijo que el villancico que él quería que cantaran los niños de Cali, del Valle del Cauca, bien fuerte, era el tamborilero. Y lo que soltaba de las manos era un polvito transparente y enamorador, como todo polvito transparente. Jaime, de nuevo felicitaciones. Y gracias por estar haciendo cosas buenas por Colombia en el mundo. La seguiré haciendo toda la vida y cuentero seré cuando tenga 60 años y siga contando cuentos. Mire, Jaime, todo eso es la teoría. ¿Y la práctica qué? Un cuento. Un día, un niñito que tenía una noviecita, cada uno tenía 7 años, se querían mucho, caminaban cogidos de la mano por el parque. Un día llegó donde la niña y la niña le dijo, como prueba de amor, regálame una estrella. Y el niño subió al cielo y le regaló una estrella. Y ella le dijo, como prueba de amor, regálame una nube. Y el niño subió al cielo, abrió los brazos, tomó la nube y se la bajó a su noviecita. Pero entonces la niña le dijo, como prueba de verdadero amor, quiero que me traigas el corazón de tu madre. Y el niño esa noche se levantó en su alcoba mientras su madre dormía. Callado y sigiloso entró a la alcoba de la mamá. Con un puñal le abrió el pecho. Le sacó el corazón todavía palpitante, salió con él del cuarto. Empezó a bajar las escaleras de la casa. Se tropezó el niño y junto niños y corazón bajaron por las escaleras a golpes y terminaron en el primer piso. El corazón le dijo, hijo, ¿te has hecho daño?